A continuación le presento un resumen de noticias breves a la hora. Los constantes robos de vehículos obligan a los conductores de más de 130 mil unidades a asegurarlos. Según proyecciones de la Cámara Hondureña de Aseguradoras, las autoridades informaron que unos 12 carros y unas 30 motocicletas son reportados robados semanalmente. El presente año, las autoridades apuntan unos 400 robos al mismo periodo de 2015, que tenían registrados 434, lo que demuestra una leve disminución. La Policía Militar del Orden Público inició el curso de guías caninos con la participación de 34 alumnos, quienes recibirán en 16 semanas todo lo concerniente a su labor de la detección de armamentos y cualquier tipo de explosivos, destacados en tres especialidades, que son en narcóticos, divisas, armas, explosivos, en distintas misiones ejecutadas y una exclusivamente en divisas para trabajar en puertos y aeropuertos del país. La última versión del Código Tributario, firmada por representantes del Poder Ejecutivo, empresa privada y el sector social de la economía, consta de 229 artículos. El número anterior indica que durante la socialización se suprimieron 11 de los 240 artículos del primer borrador o anteproyecto de ley. El proceso de separación de las manzanas podridas de la Policía Nacional, que a pesar de amenazas a muerte a ellos y sus familias, realizan miembros de la Comisión Depuradora, han quedado fuera de la institución unos 158 oficiales, de 427 analizados. Otros agentes aún siguen suspendidos y a la espera de nuevas decisiones.